Señor, abre mis labios. Ese Jesús que ha sido llevado al cielo, venga de la misma manera como venga de Jesús a su aleluya. Oh Dios, tú eres Dios, motiva todo, y alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra de seca.
ese Jesús que ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo habéis visto subir allá. Aleluya. Ensalzad al Rey de Reyes y cantad un himno a Dios. Por su creador, los hijos de Sion, por su rey. Alabad su nombre,
de la carta a los Hebreos. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Así, con una sola oblación, ha llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que ha santificado. Cristo subiendo a la altura, aleluya, aleluya. Cristo subiendo a la altura, aleluya, aleluya. Llevó consigo a los cautivos liberados. Aleluya, aleluya. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Santos profetas.
Invoquemos alegres al Rey de la Gloria, que elevado sobre la tierra atrae a todos hacia sí, y aclamémosle diciendo: Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Señor Jesús, Rey de la Gloria, que después de ofrecerte como oblación por nuestros pecados, subiste victorioso hacia tu Padre para sentarte a su derecha, lleva para siempre a la perfección a los que tú mismo has santificado. Cristo, Rey de la Gloria. Sacerdote eterno y ministro de la nueva alianza, que vives intercediendo continuamente por nosotros, salva al pueblo que pone en ti su esperanza. Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Tú que después de tu pasión te manifestaste resucitado a tus discípulos y te sentaste y te dejaste ver de ellos durante 40 días, dígnate robustecer la debilidad de nuestra fe. Cristo, tú eres el Rey de la Gloria. Tú, que en el día de hoy prometiste dar a los apóstoles el Espíritu Santo para que fueran tus testigos hasta los confines del mundo, fortifica con la fuerza de este mismo Espíritu el testimonio que nosotros debemos dar de ti ante el mundo. Cristo, Rey de la Gloria. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Señor, rebosar de alegría al celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo y elevar a ti una cumplida acción de gracias, pues el triunfo de Cristo es ya nuestra victoria. Y ya que Él es la cabeza de la Iglesia, haz que nosotros que somos su cuerpo nos sintamos atraídos por una irresistible esperanza hacia donde Él nos precedió. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, alégrate. Y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles, cuando oraban juntamente con María, la Madre de Jesús,
Concédenos por intercesión de ella, serviste con toda fidelidad y difundir con la palabra y el ejemplo la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe. En esta Santa Misa, presidida por el Venerable Cabildo Colegial, con los sacerdotes que trabajamos en este santuario, recibimos de un modo especial a los peregrinos de Santa Isabel Atenayuca, Puebla. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto les piden. Esta misa la ofrecemos también por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo. Jesús, el crucificado, el resucitado, ha subido al cielo. Él, nuestro hermano, ha entrado en la vida de Dios. Y nosotros, que somos su cuerpo, que nos hemos unido a Él por la fe y el bautismo, nos alegramos al contemplarlo glorificado, celebrando que nuestra débil humanidad ha sido glorificada con Él, y esperamos vivir un día su vida para siempre. Por eso, en este tiempo en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado, pero también para resucitar a una vida nueva. Por eso, antes de comenzar, en este breve momento de silencio, cada quien pida perdón de sus propios pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios. Ascendido hoy a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, rebosar de santa alegría y gozosos elevar a ti fervorosas gracias, ya que la ascensión de Cristo tu Hijo es también nuestra victoria. Pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, aleluya. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y da toda la tierra Rey Supremo. Trompetas, Dios es el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey lloremos y cantemos todos. Dios es el Rey del universo, cantemos
Dios, el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo, tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, porque Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su propio cuerpo. Asimismo, en Cristo tenemos un sacerdote incomparable al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, pues, con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Mantengámonos inconmovibles en la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos, elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, hoy, solemnidad de la Ascensión del Señor, recordamos nuevamente la misión que nos sigue confiada. Ustedes serán testigos de todas estas cosas. La palabra de Dios sigue siendo actualidad viva. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos hasta los confines del mundo. La palabra de Dios es exigencia de urgente actualidad. Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Las lecturas de este domingo giran en torno a la Ascensión del Señor, fiesta que forma parte del misterio pascual de Jesús. Su muerte, su resurrección, su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo que celebraremos el próximo domingo. El mensaje fundamental es: Jesús, el Hijo de Dios, goza ya de la vida plena junto al Padre. La primera lectura y el Evangelio ofrecen la versión del acontecimiento según los escritos de Lucas. Para el evangelista Lucas, la ascensión es el preámbulo de la misión de la Iglesia que se iniciará plenamente con el envío del Espíritu Santo. La carta a los Hebreos proclama la soberanía universal de Jesucristo y pide para nosotros los cristianos luz, sabiduría para conocerlo plenamente. Hoy hemos escuchado los últimos versículos del Evangelio de Lucas, que tienen mucho en común con la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuyo autor es el mismo San Lucas. Está interesado en que se vea la continuidad entre el Evangelio y los Hechos. En el Evangelio que hemos escuchado se distinguen dos escenas. La primera: Jesús resucitado se aparece por última vez a sus discípulos y los instruye. Esta instrucción habría de orientar la futura misión de la Iglesia. Jesús explica que el significado de su muerte y resurrección
solo puede ser entendido desde la fe en Jesús resucitado. Los discípulos tendrán que dar testimonio ante el mundo de todos estos acontecimientos, comenzando por Jerusalén. El Evangelio habría de llegar a todos los confines del mundo gracias a este testimonio y a la fuerza del Espíritu Santo. La segunda escena se refiere directamente a la ascensión. Se fue elevando al cielo. Esto significa que vuelve al Padre. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Culminada su tarea en este mundo, ha entrado en la gloria e inaugura un nuevo modo de presencia entre los suyos. Ha finalizado el tiempo histórico de Jesús y comienza el tiempo de la Iglesia, que es un tiempo marcado por la presencia y la acción del Espíritu que apoya el testimonio de los apóstoles e impulsa la misión evangelizadora. La ascensión, mis hermanos, no solo es el triunfo definitivo de Cristo, sino que es la garantía última que fortifica nuestra fe y abre nuestra esperanza en la vida eterna junto a Dios, el santuario a donde ha llegado nuestro Señor resucitado. Nuestro destino es el cielo, y hacia allá tenemos que caminar a través de esta tierra. Tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario porque Él nos abrió un camino nuevo, como bien nos dice la segunda lectura. María de Guadalupe nos ha abierto también un camino nuevo para poder vivir unidos a Cristo y mirando al cielo. Mientras caminamos por esta vida, ella alienta nuestra esperanza, porque nos trajo como verdadera misionera, estrella de la evangelización, a su Hijo Jesucristo, el que nos hizo las promesas y es fiel a sus palabras. Cercana ya la festividad del Día de las Madres, quiero aprovechar también esta ocasión para enviar un saludo y elevar una ferviente oración por todas las mamás con motivo del próximo Día de las Madres. Ahora, llenémonos de alegría y proclamemos nuestra fe, porque Cristo, el Señor, resucitado de entre los muertos, ha triunfado. Amén. Vamos a proclamar ahora juntos nuestra fe y vamos a utilizar la fórmula del Credo de los Apóstoles, o como nos decían en el Catecismo, el Credo Chiquito. Digamos pues: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pongamos, hermanos, nuestra mirada en Jesús, nuestro gran sacerdote, que ha atravesado el cielo para interceder por nosotros, y pidámosle por las necesidades de todos los hombres. A cada una de estas peticiones vamos a decir: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, desde el trono de su gloria, venga en ayuda de su Iglesia, que lucha en medio de las dificultades del mundo.
y no permita que sus fieles se dejen cautivar por los bienes de la tierra. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Jesús, el Señor, que prometió que al ser elevado sobre la tierra, atraería a todos hacia sí, revele su nombre a los hombres, y aún no lo conocen. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Señor, que con su triunfo ha glorificado nuestra carne, colocándola cerca de Dios Padre, llene de esperanza a los que sufren enfermedades en el cuerpo o angustias en el espíritu. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que el Señor elevado al cielo nos envíe el Espíritu Santo, para que nos enseñe a amar a los bienes de arriba y a no dejarnos cautivar por las cosas de la tierra. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las señoras Juana Flores Cruz, Gloria Jiménez y nuestra hermana finada Marcelina López. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los peregrinos de Santa Isabel a Tenayuca, Puebla. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos en este día dedicado a la jornada de las comunicaciones sociales por todos aquellos que en su profesión de periodistas tienen el deber de comunicarnos los acontecimientos de la vida del mundo, para que el Señor les conceda una sana honestidad y puedan anunciarnos las noticias que el Señor, con las que el Señor nos hace conocer su voluntad aquí en la tierra. Oremos. Hoy en nuestra Arquidiócesis de México celebramos el Día del Catequista. Pidamos por todos aquellos que en nuestras comunidades parroquiales tienen el encargo de descifrar, de explicar las verdades de fe que en las que nosotros creemos, para que el Señor les conceda su espíritu y anuncien la verdad del Evangelio. Oremos. Dios, Padre Todopoderoso, que has resucitado a Cristo, tu Hijo, y lo has hecho Señor del universo, reconoce la voz de tu amado en las oraciones de la Iglesia y concédenos lo que con fe hoy te hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la Ascensión del Señor, concédenos que por este santo intercambio nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de él. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz, Señor, esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos míos, como siempre, de parte del Cabildo, los invitamos al Rosario del Amor Guadalupano, como siempre, el día 12, va a caer en jueves, 12 de mayo. Obviamente vamos a pedir mucho al Señor en ese Rosario del Amor Guadalupano por todas las mamás. A las 7 de la noche, como siempre, los esperamos en la explanada del Bautisterio, próximo 12 de mayo, 7 de la noche. Y los que no puedan asistir, desde donde estén, en sus casas, en sus trabajos, recuerden de unirse a nosotros con un rosario. También tenemos en cuenta, por supuesto, las intenciones al Santo Padre. Que Dios los bendiga mucho. Al bendecirlos ahora, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por primera vez a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a los hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También tengo la intención de bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos y que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Todopoderoso, cuyo Hijo unigénito ascendió hoy al cielo y les abrió el camino para llegar a donde Él está, les colme de sus bendiciones. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un feliz domingo y un buen retorno a sus hogares.